Saludos amigos, nueva vez con ustedes su servidora Aracelis Carvajal enviando las bendiciones, señores, como cada día. Feliz, contenta y bendecida, y ya casi finalizando el ambiente político. El gran día, 19 de mayo, nosotros continuamos con informaciones y sobre todo que usted conozca a sus líderes, diversos aspirantes con los que hemos hablado. Antes, reciban de nosotros las bendiciones y recuerden ser siempre agradecidos. Señores, realmente hemos querido hacer un trabajo especial, hemos venido trayendo mucho, pero no obstante a eso también candidatos, hemos hablado con ellos, los hemos entrevistado y así sucesivamente. Ya casi, llegando al gran día, quise hacer una panorámica con los líderes que tenemos en el área, líderes y candidatos que tenemos en el área, algunos que aspiran, otros que apoyan a candidatos y así sucesivamente, y de las diferentes plataformas políticas. Como este espacio es corto, no pudimos ponerlos todos, pero vamos a dar continuidad. Vamos a iniciar con los primeros aquí en este trabajo especial. En Nueva York, la política dominicana sigue activa, propicia la ocasión para que líderes y dirigentes de las diferentes plataformas políticas reiteren el llamado a los dominicanos a sufragar con conciencia, pero sobre todo a votar por los suyos. Iniciaremos este contenido con varios aspirantes que en sus diferentes eventos nos convocaron para presentar sus propuestas o intenciones de alcanzar ocupar una curul en el Congreso Dominicano. Iniciamos con el líder comunitario, social y político, calificado por sus seguidores como el más dinámico, activo, hombre incansable, luchador y un gran profesional, el doctor Yomare Polanco, quien en diversos encuentros, tanto en Nueva Jersey como en New York, sostuvo encuentros y nos habló del por qué quiere representar a los dominicanos del exterior. Hemos estado trabajando a través de todos estos años, más de 2 décadas, con todos los gremios, en todas las áreas, dígase deporte, arte, cultura, profesionalismo, comerciantes, etcétera, mujeres, envejecientes, jóvenes, estudiantes, academia. Hemos estado con todos, con los científicos. También hablamos con seguidores, amas de casa, padres de familias, simpatizantes y otros que apoyan las aspiraciones de Cristóbal López, quien aspira a diputado en ultramar por el Partido Esperanza Democrática. Propicia la ocasión para insistir que debe ser uno de los elegidos, porque sabrá bien representarlos en el Congreso. Lo que yo le he prometido es lo que va a hacer, si Dios quiere. Más adelante, además, conversamos y participamos de caminatas, mano a mano, en fin, un recorrido por las calles de Manhattan, Nueva York, con uno de los aspirantes, también a diputado en ultramar por la circunscripción número 1, Robert Mejía, y sus seguidores aseguran que los dominicanos de ultramar tendrán en las mejores manos si votan por este empresario líder dominicano. Yo quiero tener un lugar donde la ciudadanía nos pueda encontrar y hablar y plantear sus necesidades. Otro líder y aspirante por el PRM es Cirilo Moronta, quien sin lugar a dudas, así lo dicen muchos, siempre ha estado cerca de su comunidad en momentos difíciles, por lo que siendo su diputado, más aún legislará para todos. Y vamos, Cirilo, diputado y 4 más para el presidente. Otro empresario, líder comunitario, social y político, lo es Roberto Rojas. Un ejemplo a seguir, empresario empoderado, presidente del movimiento Sígueme, Eto es Cambio. También habló con nosotros nueva vez para reiterar no solo el llamado a votar, sino a que los dominicanos de la circunscripción 1 voten por la diputada y aspirante al mismo cargo, Kenia Bidó, quien lo acompañó a un evento del sector externo del PRM en Nueva York. Hola. No hay nada que buscar, vamos a tener votos para regalar a los demás, porque estamos trabajando unidos los tres, pero la mía es Kenia Bidó. Kenia Bidó, tú sabes que va para el Congreso, en la casilla del PRM, la número 2, Kenia Bidó, para seguir legislando y seguir trabajando. Para concluir, muchos otros aspiran por los diferentes partidos, y siempre es bueno conocer a sus líderes, que hoy aspiran a representarlos. Vote por el de su preferencia, pero no se abstenga de sufragar este 19 de mayo. Vanessa Vázquez, América al Día.
esperamos, señores. Vote por el mejor. Pero sobre todo, usted merece conocer más a fondo sus líderes y sus propuestas. Pero sobre todo, las buenas intenciones y si lo pueden bien representar. Realmente, por ahí tengo otros líderes, pero desde República Dominicana, ya Vanessa casi está terminándonos el trabajo y vamos a presentar otros aspirantes, además de el partido oficial que es Luis Abinader, hay muchos otros aspirantes y quisimos que usted hoy conozca parte de ello. Nos vamos a una pausa, cuando retornemos, cambiamos el tema, señores, cogemos una pausa, hacemos un paréntesis y tenemos el análisis con John Griffith y vamos a hablar, ¿sabe de qué? Sí, de política, pero de la americana. Así mismo es, después de la pausa. Ramón, te quería hacer una pregunta. ¿Cuáles son los pasos que tengo que debo de hacer para yo votar por ti? Muy fácil. El día de la votación te van a entregar dos boletas. Una para los presidentes y otra para los diputados. En esta de los diputados, en la foto número uno, marca con una X tu candidato Ramón Tayá Jr. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca. Y eliges mostrar nuestros colores donde sea. Tú eliges llevarnos en el corazón, en la cabeza, en el pecho, en los brazos y los pies. Tú eliges no soltar nuestro tumbao, hablar como carretilla, reírte bien duro, fajarte más que cualquiera, sufrir si hay que sufrir y gozar siempre un mundo. Tú elegiste irte, pero te mantiene cerca. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti. Elige votar. Este 19 de mayo, vota 1 en la casilla del Partido Revolucionario Moderno. Vota por Alfredo Pacheco para continuar legislando en favor de todos los dominicanos. Vota por Alfredo Pacheco, el diputado de todos, el diputado probado. Nuestros embutidos saben a compartir, a buenos recuerdos. Cibao Meat sabe a nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, señores, la política dominicana está muy activa, vemos los candidatos y por ahí tenemos otro recuento del cual vamos a traer un trabajo especial realizado por nuestra colega periodista Vanessa Vázquez. Pero antes, yo quiero hacer un paréntesis. Como siempre, el paréntesis para el análisis. Tengo a John Griffin conmigo, que luego de unas cortas vacaciones pues está con nosotros nueva vez y vamos a traer un panorama, una panorámica de cómo va la política también en los Estados Unidos, señores. Realmente, porque también está el doblar de la esquina, ahorita llega noviembre y el día 6, pues aquí se está votando también. John, bienvenido dos veces al programa. Muchas gracias. De las vacaciones.
cuánto me alegro de estar otra vez contigo y con todo su público. Bueno, John, tú sabes, aquí siempre eres bienvenido todo el tiempo y sobre todo porque es muy valiosa las informaciones que traemos aquí contigo, los temas. John, vamos a hablar un poquitito del... Es corto hoy el análisis, señores, porque tenemos muchos candidatos anunciándose con nosotros. Pero hoy vamos a aprovechar a John al máximo y vamos a hablar un tanto de la política en los Estados Unidos. Y sobre todo, señores, porque se acercan los debates, los famosos debates. Desde luego, salimos de la campaña dominicana, la temporada, y entramos pronto en la temporada de la política americana con las elecciones presidenciales. Así mismo es. Esto es friendo y comiendo, como decimos en el buen dominicano. Pero a propósito, John, ¿qué tal va la campaña? Joe Biden, Donald Trump, otros candidatos y así sucesivamente. Y sobre todo el debate. Vamos a hablar un poco del debate. Pues el contexto importante que yo estoy viendo es dos encuestas de las últimas tres semanas que me llaman mucho la atención y que hablan de la motivación del votante que en muchos aspectos falta. El mes pasado el Instituto Pew publicó una encuesta en que decía que 49% de los votantes posibles en las elecciones presidenciales reemplazarían ambos candidatos si pudieran. Entre votantes demócratas, el 70%, 73% de votantes a menores de 49 años, o votantes 18 a 49 años, reemplazarían ambos candidatos. Eso es muy llamativo. Dado que estamos en elecciones en que por segunda vez desde 2020 los nacidos después del año 96, los de generación Z, pueden votar. Eso es una generaciones que han vivido mucha crisis de la pandemia, la crisis de 2008, los atentados de 11 de septiembre, así que hay una recepción a nivel generacional, sí, que se puede percibir. Yo, siendo miembro de esta generación, lo puedo percibir yo perfectamente, y eso traduce en una falta de ánimo respecto a los candidatos. Pero John, pero realmente en las primarias hay otros candidatos y siguen siendo preferencia Donald Trump y Biden a lo interno de los dos partidos. Muy buena pregunta, ya que en estas elecciones, al igual que elecciones anteriores, hay candidatos de tercer partidos que están captando votos. Lo más llamativo sería el Robert F. Kennedy Jr., hijo del ex senador del estado de Nueva York, caras nueva, fallecido de JFK, una candidatura interesante y digna de hablar en otro momento, ya que es bien controvertido en las últimas noticias que han salido respecto a, bueno, que eso es para otro día, que hay mucho que hablar de esa campaña. Y eso está captando en las últimas encuestas hasta 10% de voto. Y estamos hablando de una franja en que, en una encuesta de New York Times de hace dos días, junto con Siena College y Philadelphia Inquirer, entre los 5 o 6 estados principales de las elecciones, Michigan, Arizona, Nevada, Georgia y Pennsylvania, Trump está liderando en todos esos estados, Biden en Wisconsin, en un estado como Wisconsin donde ganó por 20.000 votos. Así que estamos hablando de márgenes muy ajustos, y con candidatos terceros estamos hablando de una situación bien complicada para ambos candidatos. John, saltando de una y en otra y quedándonos en el mismo ambiente político en los Estados Unidos, nos queda minuto y medio y me gustaría hablar un poco del debate. ¿Qué hay con el debate? Ya tenemos fecha y eso es bueno. Bueno, fecha, por lo menos se habla de junio.
Se habla de junio. Hace unos días la campaña de Biden publicó una carta abierta a la campaña de Trump ofreciendo las condiciones bajo estarían dispuestas a unos debates, con el primero fijados en junio, con la intención, según los medios, de captar los votantes tempranos, por lo general mayormente demócratas, en elecciones presidenciales. Y se están discutiendo términos como, por ejemplo, tener público que quiere la campaña de Trump frente a no, lo que quiere la campaña de Biden. Pero por lo visto podríamos esperar probablemente el primer debate en junio y el segundo antes de entrar en la alta campaña de septiembre y octubre. Eso es importante porque incluso Estados Unidos se ha identificado por una de las naciones realmente que siempre ha llevado esta práctica de los debates, y vemos los frutos, y es muy bueno porque en los debates te da cuenta de muchas situaciones y sobre todo escucha las propuestas y sobre todo el dominio de cada candidato. Bueno, la realidad es que vamos a seguir hablando, señores, de política y sobre todo porque ya Dominicana nos deja un poco más el escenario para hablar de la política americana, donde también votan muchos dominicanos. John, 30 segundos. ¡Ay, nos dieron 30 segundos! ¡Qué bueno! ¿Algo más? Eso es. Pues yo estaría pendiente de las encuestas y algún día valdría la pena profundizarnos un poco más en el tema de las preferencias de los candidatos, porque para mí el votante joven que representa el 40% de los votantes en general, si estamos hablando de las dos generaciones que hemos hablado, de los millennials y Generation Z, eso podría ser la clave en un año en que Biden necesitaría el ánimo del votante joven. Bueno, John, vamos a seguir hablando de política en otro programa. Gracias, nueva vez. Bienvenido nueva vez a Nueva York. Muchas gracias. Bueno, señores, a ustedes mantengan la sintonía con nosotros. Vamos a retomar el tema de la política dominicana. Tenemos un recuento luego de la pausa. No nos cambie. La Yomare manía está en cada rincón. Yomare Polanco es tu candidato. Diputado a ultramar. Circunscripción número 1. Elecciones 2024. En Pennsylvania. En Washington. Connecticut. Montreal. En Carolina del Norte. En Carolina del Sur. Vota 4, Yomare Polanco. Se proyecta al futuro. Se preocupa por su comunidad. Vota 4, Yomare Polanco. El diputado para ganar. Tú eliges llevarnos en el corazón, en la cabeza, en el pecho, en los brazos y los pies. Tú eliges no soltar nuestro tumbao, hablar como carretilla, reírte bien duro, fajarte más que cualquiera, sufrir si hay que sufrir y gozar siempre un mundo. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti. Elige votar. Hola, soy Cirilo Moronta. Muchos me conocen como Cirilo 809, la casa del dominicano en el exterior. En esta comunidad crecimos juntos. Hemos enfrentado desafíos y celebrado grandes logros. Ahora es el momento de un gran paso para continuar avanzando unidos. Me estoy postulando para diputado de Ultramar, para legislar por las leyes que necesita nuestra comunidad y tener una oficina abierta aquí donde vivimos. El 19 de mayo, vota 3 por Cirilo Moronta, tu diputado de Ultramar. Este 19 de mayo, vota 3 por Cirilo Moronta, tu diputado de Ultramar. Senazata. Pati, 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 pati. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca la
787-837-3737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. La consulta, traspaso, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama que Senasa está. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Cristóbal López trabaja día a día para que su comunidad logre la mejor condición de vida. Mantiene informada a la comunidad y se preocupa por lograr que las leyes vayan a favor de los más necesitados. Es un líder defensor de la comunidad, defensor de los deportistas y la juventud. Por esto y muchas razones más, Cristóbal López, diputado de Ultramar, circunscripción número 1, Estados Unidos y Canadá. Soy Cristóbal López, tu diputado de Ultramar. Vota en la casilla 32 y no te arrepentirás. Partido Esperanza Democrática, este 19 de mayo, vota 32. Ramón, te quería hacer una pregunta. ¿Cuáles son los pasos que tengo que debo de hacer para yo votar por ti? Muy fácil. El día de la votación te van a entregar dos boletas. Una para los presidentes y otra para los diputados. En esta de los diputados, en la foto número 1, marca con una X tu candidato Ramón Tayá Jr. Bueno, señores, gracias por dar continuidad a este espacio que gracias a ustedes hacemos diario. Gracias por permanecer ahí con nosotros a pesar de las pausas y así sucesivamente. Yo sé que a muchos no les agrada, pero tenemos compromiso, señores y señor, con nuestros anunciantes. Señores, vamos a pasar ahora a la República Dominicana. Vamos a traer algunos aspirantes que muchas veces por falta de tiempo no hemos entrevistado, pero que sí existen y sí están, señores, aspirando a llegar a la presidencia de la República. No quisimos incluir al presidente porque ya ustedes lo conocen. Él es el que se reelige aspirante a la presidencia por el PRM, es el partido oficial, pero sí, detrás de él, pues vienen muchos más y es hora de que lo conozca, y sobre todo porque el 19 de mayo, señores, un menú completo para elegir, así mismo es. Tenemos esta historia. La política de un país, la política de un país, la política de un país, la política de un país. Este 19 de mayo, República Dominicana estará inmersa en el proceso electoral que definirá su próximo presidente y Congreso. Mientras los candidatos presentan sus propuestas tradicionales, también surgen ideas innovadoras y llamativas. Entre los planes de gobierno de aspirantes presidenciales como Carlos Peña y Roque Espaillat, se encuentran propuestas tan audaces como colocar el primer satélite dominicano en el espacio o apresar a 1,000 funcionarios presuntamente corruptos. Además, algunos candidatos plantean la eliminación de las pruebas nacionales como parte de sus planes. Acompáñanos en este trabajo a explorar las propuestas que podrían marcar un nuevo rumbo para la República Dominicana. Carlos Peña, candidato presidencial por Generación de Servidores, tiene propuestas como eliminar al menos 11 ministerios y otras instituciones. Por otro lado, tenemos a Roque Espaillat, candidato presidencial por el Partido Esperanza Democrática. Propone apresar a 1,000 políticos presuntamente corruptos en sus primeros meses de gobierno. También quiere subir a 30 años las penas por malversación de fondos del Estado, imponer impedimento de salida a los funcionarios del gobierno para revisar sus bienes. Además, propone construir un muro completo en la frontera y extender la gracia navideña hasta $10,000 exonerados de impuestos. También tenemos a María Teresa Cabrera, candidata por el Frente Amplio. Busca restarle poder a la presidencia de la República y promover un Congreso unicameral para darle más control y limitación al poder ejecutivo. También propone recuperar empresas que han sido privatizadas y devolverlas al Estado.
Y no se puede quedar Abel Martínez, candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Plantea deportaciones a inmigrantes irregulares si no salen del país en 30 días después de iniciar su gobierno. Propone implementar permisos de trabajo de 3 años y la instalación de botones de pánico en zonas con mayor incidencia delictiva. Además, apoya iniciativas como Chichi Seguro para ayudar a mujeres después de dar a luz. Tenemos a Virginia Antares, candidata presidencial de Opción Democrática. Propone eliminar la duplicidad de funciones e instituciones estatales, reconocer igualdad de derechos para todas las parejas, sin importar su orientación sexual, y establecer jornadas laborales de 4 días con viernes, sábados y domingos libres. También apoya la demanda de Haití de restitución de los miles de millones de dólares acumulados por el pago de la multa de Francia por reconocer su independencia. Por otro lado, tenemos a Miguel Vargas Maldonado, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano. Es el cuarto aspirante a dirigir los destinos de la República Dominicana. Una de sus propuestas ha sido el acceso al primer empleo y se refiere a profesionales egresados de universidades que salen graduados y no tienen un espacio donde asumir un rol laboral dentro de su profesión. Por otro lado, tenemos a Fulgencio Severino, candidato presidencial del movimiento Patria para Todos. Propone el derecho a la interrupción del embarazo por causales como deformación congénita, incesto o violación. Y para concluir, tenemos al expresidente Leonel Fernández, candidato del partido Fuerza del Pueblo. Pretende regular el ingreso de comerciantes haitianos al territorio nacional y expedir carnés biométrico para acceder a los mercados fronterizos. También busca una readecuación de la valla perimetral inteligente para evitar confusiones en los límites territoriales con Haití. La política de un país, la política de un país, la política de un país, la política de un país. Bueno, señores, son muchos los que aspiran, de verdad que sí. Y no vamos a seguir hablando de encuestas, no vamos a seguir hablando de propuestas, no vamos a seguir hablando, pues ya ustedes saben, hemos visto cómo las diferentes plataformas políticas han venido ya cerrando lo que es el proselitismo, aunque de alguna manera, señores, ellos siguen haciendo su campaña. La realidad es que nosotros vamos a traer nuevos candidatos, tenemos más por ahí, y de verdad que el llamado es para que no deje de votar el 19 de mayo. Recuerden que en las urnas usted decide quién lo va a representar, usted decide por quién van a dar su voto. Así mismo es. Bueno, señores, nos vamos por hoy. Mañana aquí nueva vez en América al Día y en la noche en Buena Noche. Bye bye, pórtense bien.